Pero si sí, pues igual y ya estamos en una época en donde Badabun está muriendo. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de neta? Bienvenidos a UFR News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Ya tenemos, me pegué fuerte, ya tenemos el primer suéter. Este es diferente, no es una hoodie con gorrito, sino que solamente es un suéter para Navidad, para poderlo usar en estas fechas que hace mucho frío. Es de UFR, es el gorrito de Navidad. Hay otro diseño, pero ya se los voy a enseñar mañana, les voy a enseñar uno y uno. Ya lo pueden pedir, ya lo pueden comprar, ya lo pueden tener. Está, la neta está, no sé, se me hizo muy simple, me gustó mucho. Y también hoy a las 6 de la tarde se estrena UFR Music. Ya vamos a lanzar el primer video y ya mañana les voy a explicar bien de qué trata todo el proyecto y todo eso. Así que hasta ahorita todavía es secreto todo lo que está pasando con este canal, pero pues nada más les puedo decir que el proyecto está muy padre. O sea, independientemente de lo que te estés imaginando, objetivamente está muy cool el proyecto. Así que pues nada, nueva merch, nuevos colores en el canal, nuevo canal y nuevo todo. Luego apenas acaba de... Esta noticia está muy cagada por lo absurda que es, pero también es como que, bueno, ya sabes, siempre hay personas que están... Yo creo que ya debería de decir esto, dejar de decir esto, ¿no? Que la gente se va a ofender, porque como la gente se ofende de todo, ya ni siquiera debería de ser un factor. Es como, puedo decir la noticia de que un perro fue rescatado y aún así alguien se va a ofender, entonces ya ni siquiera creo que vale la pena mencionarlo. Pero bueno, el caso es que hay conspiraciones de que Jenny Rivera sigue viva, sí, o sea, a ver, siempre que muere un artista por causas no naturales o por causas, ya sabes, medio raras, como por un accidente o por un asesinato o lo que sea, siempre sale la teoría de que realmente fingió su muerte. Le pasó a Michael Jackson, la gente decía que Michael Jackson realmente no había muerto, le pasó a Elvis Presley, le pasó a John Lennon, le pasó a cualquier artista, siempre hay personas que creen que sigue vivo. Hay gente que al día de hoy siguen creyendo que Hitler sigue vivo. Y es como, o sea, ya ni siquiera, incluso si hubiera fingido su muerte, o sea, ya nada más por edad, por años, ya ni siquiera podría estar vivo. Pero aún así hay gente que lo cree, ya sabes. Entonces, bueno, el caso es que, sí han pasado algunas cosas, pero aún así para mí no son nada de evidencia de que siga Jenny Rivera viva. Lo que pasó con Jenny Rivera es que ella de por sí apenas acaba de salir. Bueno, todo empezó hace como 3, 4 días que Pepe Garza sacó una entrevista que le hizo a Jenny Rivera cuando todavía estaba viva, en la que ella dice que, o sea, es que neta es como que toda una serie de cosas que han ido dando como pistas. Te digo, esta es la primera pista. Sacó esta entrevista donde todavía estaba viva, en donde ella dice que tiene como que miedo por su salud y por su vida, y que de hecho hasta el FBI le está cuidando porque tiene tratos con personas peligrosas. Sin entrar en muchos detalles, eso, porque si no ya es como que meterte en otro tema. Entonces nada más es como que, bueno, el caso es que tenía como que miedo por su vida. Y después, Jenny Rivera tuvo un accidente aéreo. Creo que su avioneta se cayó, no sé exactamente qué fue lo que pasó con la avioneta, pero, pues bueno, murió. Y también, fue una noticia súper fuerte. Bueno, para quien no lo sepa, Jenny Rivera es una artista súper famosa, como de música, como ranchera, no sé cuál sea el término correcto, pero bueno, el caso es que es una artista muy famosa, tenía como que relación con personas peligrosas y dijo que temía por su vida, y al final de cuentas terminó, pues, se le cayó la avioneta. Y sabes, cuando algún helicóptero o avioneta se cae, es poco probable que sea accidente, ya sabes. Entonces, bueno, el caso es que a raíz de que salió esto, la gente como que empezó a decir, ah, ok, como tenía miedo por su vida, entonces eso significa que fingió su muerte, lo cual es como, o sea, sí podría ser o no, ya sabes, es como, o tal vez neta no fingió su muerte. Luego, algo que ya es cuando ya se empieza a hacer cagada la noticia, es que hay un canal que se llama I Cook, You Cook, We All Cook, Spanglish, que, bueno, así se llama específicamente el canal. Básicamente, bueno, es un canal de cocina en el que sale una persona que, sí, es verdad, habla muy parecido a Jenny Rivera. Es una mujer que habla parecido a Jenny Rivera, y como nunca muestra su cara, la gente empezó a decir, ah, claro, es Jenny Rivera. Aquí es como, a ver, si Jenny Rivera tenía miedo por su vida, ¿ok? Jenny Rivera literal fingió su muerte. ¿Tú crees que se va a crear un canal en YouTube para poder llamar la atención otra vez? O sea, ¿cuál es el mejor de los casos? En el que te vuelves a volver famosa y eventualmente la gente te reconoce de nuevo. O sea, si quieres fingir tu muerte, quieres neta fingirla, que nadie tenga ni duda de que sigues viva. O sea, literal es como, no vuelves a salir en ningún lugar, no vuelves a llamar la atención, no vuelves a hacer nada. Literal, fingiste tu muerte. O sea, fíjate, ah, bueno, ya fingí mi muerte, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar otro disco, a ver si pega. Pues no, ya, o sea, literal tienes que estar anónimo. Entonces ahí se me hace una estupidez, pero la gente neta lo está creyendo. Y otra cosa es que luego empezaron a decir que hasta las manos se parecen, porque de repente salen las manos. Y bueno, ya también la dueña del canal, pues yo creo que ya le está dando juego a esto, porque como la gente está diciendo que se parece, no aparece su cara, entonces yo creo que también los está picando. Pero bueno, la neta, la noticia se me hizo muy chistosa, y apenas subió un video en el que dice, ya déjenla descansar, ya déjenla, va junto, pero bueno, vamos a darle un pase, ya déjenla descansar. Y bueno, habla de esto, ¿no? De que ya dejen de decir que es Jenny Rivera y que es una falta de respeto. Y aquí es donde te digo que la gente se ofende, porque dice que, no,
no es posible que no dejen descansar en paz a Jenny Rivera. Es como, sí, seguramente ahorita Jenny Rivera está inquieta en el más allá porque la gente la está confundiendo con un canal de YouTube, seguramente. Es como, qué estupidez, pero bueno, la gente está, ya sabes, dando dos opiniones. A mí, mi opinión es que está muy cagado que la gente saque tantas teorías. Es como, o sea, neta, ¿cómo pueden pensar neta que todo esto sea real? Pero me da risa, digo, también podría ser, ¿no? Hay como 1% de probabilidades, pero podría ser. Entonces, no sé, a mí me dan risa estas noticias cada vez que salen así de, no, es que la teoría conspiracional, porque de hecho, en este video de YouTube del Rubius, él dice hola, entonces tal vez le decía hola a Jenny Rivera, porque, ya sabes, me da risa. Luego también Zack Snyder, el que ya les había dicho que hay como que toda una polémica de que si iba a sacar una película de la Liga de la Justicia con los clips que él hizo. Bueno, para quien no lo sepa, así en hiperresumen, Zack Snyder era un director de cine que estaba haciendo la Liga de la Justicia. Cuando estaba en medio de la película, su hija se suicidó y tuvo que dejar el proyecto, pero ya había terminado de grabar todas las escenas. Entonces las escenas ya grabadas las armó otro director y la neta es que no fue muy buena la película. Entonces la gente está diciendo que por favor saquen la versión de Zack Snyder, o sea que Zack Snyder, que es el director, retome el proyecto, agarre las escenas que había grabado y arme la película. Apenas Zack publicó esta imagen que es un Superman con el traje negro, como debería de ser en su película, y muchas personas al principio creían que era un Photoshop o que simplemente era un fan art o alguna cosa así, pero no, ya lo publicó él originalmente en su cuenta original. Entonces pues nada, no se sabe si realmente va a salir algún día esta película. Ya tiene muchísimo hype y sería como que una película gratis, o sea, literal, porque ya está grabada, ya está producida, ya todo, nada más es volverla a armar y publicarla. Obviamente estás hablando de miles de dólares invertidos ahí, pero ya no son millones, ya sabes. Entonces quién sabe, tal vez sí sacan esa versión de la Liga de la Justicia, tal vez no, pero pues quién sabe. Luego ahorita hay muchas personas indignadas porque, ay, es que a ver, aquí sí les doy un poquito la razón a las personas indignadas, pero también es que también está cagada la noticia. Resulta que en Las Vegas están apareciendo estas palomas con sombrero. Es que a ver, da risa, o sea, a ver, tú vas en la calle y ves una paloma con sombrero y sí da risa, pero la neta sí está cruel lo que les hacen. Quién sabe cómo les peguen el sombrero, porque no es como que se lo amarraron con un nudito. Yo creo que los pegan con algún tipo de pegamento que obviamente no les ayuda, les afecta a la hora de volar y aparte hace que las vean peor. Entonces también para depredadores pues es difícil, o sea, literal estás poniendo un blanco que un halcón o un águila o quién sabe qué animales hay en Las Vegas, un alien los pueda ver más fácilmente. Entonces la neta sí está culero que le hagan eso a las palomas, además de que seguramente las capturaron y se las pusieron a la fuerza, o sea, no está muy padre. Pero por otro lado, también está muy chistoso ver cómo están las palomas con el sombrero. Y aparte lo que está culero es que es para, todo esto es como una campaña publicitaria para darle publicidad a un como evento de rodeo en el que también, pues, ya sabes, maltratan un poco a los animales. Entonces, no sé, como que la gente neta está muy indignada y es como, lo culero es que pues no se sabe quién fue, o sea, no sabe exactamente quién fue el culpable que le puso los sombreros a las palomas, pero pues sí está feo que lo hayan hecho. Entonces, la neta, yo no apoyo eso. Me da mucha risa cómo están las palomas y si están cagadas, pero pues no apoyo que hayan pasado eso. La neta, no es algo que yo me gustaría promover, ni es algo que me da orgullo que haya pasado. Entonces, está culero, pero pues dan risa. Luego también, hay un rumor de que Matrix 4 y John Wick 4 van a salir el mismo día. Como ustedes saben, Matrix es la primera película que salió, bueno, la película más grande en la que había salido Keanu Reeves. Y bueno, ahorita también está siendo muy famoso por las películas de John Wick, que ya salió la tercera y va a salir la cuarta. Pues bueno, ahí ya rumor, bueno, no, ya no son rumores, ya hay como que, bueno, ya están confirmados que están haciendo tanto John Wick 4 como Matrix 4. O sea, literal, las dos películas más exitosas de Keanu Reeves, la cuarta parte, las dos el mismo año. Pero hay muchos fans que están diciendo que salen el mismo día. La neta, yo, si les doy mi opinión, dudo mucho que lo hagan, porque sí, estaría muy chistoso y sí, sería un meme chistoso que hayan salido el mismo día, pero la neta, por marketing y porque literal considero, o sea, eso consistiría en perder millones de dólares, no van a sacar la misma película el mismo día, porque ten en cuenta que las películas pues, son competencia entre ellas, ¿ok? Si sacas el mismo día las dos películas, pues una va a tener más pegue que la otra, entonces una va a tener menos números, entonces eso desmotiva a las personas a ir a verla, etcétera. O sea, es como mejor sacas una, te esperas unos meses y sacas la otra porque, pues, para que las dos sean un éxito. Entonces, no sé cuál salga antes, pero yo personalmente espero muchísimo más la de Matrix 4 porque neta Matrix es una película, o sea, no mames, neta Matrix es una mamada de película, pero pues no sé si vayas a, quién sabe si las vayan a sacar el mismo día. Hasta ahorita no está confirmado, pero pues estaría cagado. Pero bueno, aún así es una muy buena noticia que Keanu Reeves vaya a sacar otra película de estas dos franquicias tan cabronas. Luego, ya publicó Badabón en su Instagram oficial que el CEO ya no trabaja con ellos. Muchas personas están diciendo como de, no lo sé, Rick, parece falso, lo cual pues no sé, o sea, no, puede que sea falso, puede que sea real, pero por lo menos están tomando acción. Yo lo que veo de positivo es como que, a ver, Badabón está escuchando que la gente vio todas estas acusaciones y que no está bien esto, y por lo menos pues está haciendo algo al respecto, no se está haciendo pendejo,
no está como que justificándose, es como, pues sí, la neta está mal y bla, ya sabes. Y yo estoy muy de acuerdo en que en darle más oportunidades a las personas o a las empresas o lo que sea. Es como, si Badabun hizo algo mal, o sea, bueno, siempre Badabun ha tenido mucho hate por el tipo de contenido que hace. Eso sí es ya, pues, muy subjetivo, es muy opinión de cada quien. Te puede cagar o puedes amar los videos, pero eso, pues, da igual, es de cada quien. Pero este estamos hablando de un tema objetivamente malo, que es que, pues, había cierto acoso con los empleados, que había cierto como que ámbito de trabajo muy tóxico. Incluso muchos empleados de Badabun, neta muchos, ¿eh? O sea, un chingo me han contactado por privado para decirme, oye, la neta, mira, no quiero que digas mi nombre, pero está pasando esto. Mira, no quiero que digas mi nombre, me da miedo que digas mi nombre, pero está, es verdad esto. No quiero que digas mi nombre, pero esto es mentira. O sea, muchos como que sí están como que diciendo cosas. Y algo que he visto muy en común entre todas las personas que me han contactado es que todos, además de que, o sea, por una parte están tristes de que, pues, esté como que desmoronando ahorita Badabun, pero por otro lado muchos están felices de que está saliendo esto a la luz. Entonces, no sé, siento que era como que un paso que tenía que dar Badabun eventualmente, y si Badabun esto le va a ayudar a crecer más, o que tengan un mejor ambiente de trabajo, o que se vaya a la mierda porque, pues, se lo merecían, pues también. O sea, lo que salga a partir de ahorita yo creo que es bueno tanto para Badabun como para las personas que han colaborado con ellos. Entonces, pues, no sé, espero que salgan las cosas bien, pues, por no solamente por Badabun, sino por todas las personas que dependen de Badabun. Te digo, hay un montón de editores y otras personas que no tienen nada de culpa. Entonces, pues, bueno, espero que les vaya bien, pero, pues, también, pues, si tenían cosas malas dentro, pues también es bueno que se haga una limpia. Te digo, la neta no sé si es verdad que el CEO ya fue despedido, ¿no? La neta es que no lo sé. Otras personas también están diciendo que no solamente es él, sino que habían otros cuatro. Y es como, pues, bueno, quién sabe si ellos van a salir. Pero por lo menos ahorita, que era lo que más las personas estaban quejando, ya se salió, es lo que están diciendo. Entonces, pues, no sé, hasta ahorita es lo único que sale. Literal, acaba de salir el comunicado. Entonces, hasta que no sepamos información ya legítima, no se los diré. Pero si sí, pues igual ya estamos en una época en donde Badabun está muriendo. Y te digo, yo sé que a muchos de ustedes les da mucho gusto por el tipo de contenido que hacían, pero, pues, yo lo veo como, pues, no sé, siempre cuando me habían preguntado qué opina de Badabun, es, yo personalmente, así yo personalmente, no veo sus videos, o sea, no los disfruto, todo esto exponiendo infieles y así, la neta es que no tolero esos videos, pero reconozco que es una plataforma que se ha sabido mover muy chingón dentro de la plataforma. O sea, bueno, o sea, es una network que se ha sabido mover muy bien dentro de la plataforma, consiguen millones de visitas, han sabido moverse muy bien, venderse muy bien y crear contenido que llega a masas, y al final de cuentas, pues, nos han chingado muchos de nosotros en cuanto a viralidad. Entonces hay que reconocerles eso, pero, pues, bueno, también no estaría padre que muchas personas pierdan competencia nada más por este tipo de cosas que van externas al contenido, pero, bueno, quién sabe. Luego, el primer waffle de hoy dice, se llama Christian Kasser y dice: hola, Waffer, yo soy Christian Kasser y los invito a todos los waffles a mi canal de tops, curiosidades y misterio, que se llama Tu Moda Tops. Ok, bueno, lo de misterio yo tendría un poquito de cuidado ahí, porque a ver si no te terminan desmonetizando y termina muriendo tu canal como Waffer Misterio. De hecho, Waffer Misterio ni siquiera pudimos pedir la placa de 100,000 suscriptores porque el canal está muerto. O sea, literal está tan muerto que hasta YouTube dijo: no te vamos a dejar que pidas la placa de los 100,000 suscriptores. Pero, bueno, pronto ya vamos a tener la placa de 100,000 suscriptores de Waffer Music y de Waffer 22. A ver quién llega antes. De hecho, a ver quién llega antes. A los dos les faltan 10,000 suscriptores en el momento en el que estoy grabando esto, así que no sé, ¿ustedes qué votan? ¿Waffer Music, proyecto nuevo, o Waffer 22, también proyecto nuevo, pero más como personal? No sé, ¿ustedes qué opinan? Luego también Diego dice: conocí el canal gracias a mi prima, es fan, les dejo su Instagram, es Waffle de Corazón, mi canal es YouTube, es Diego Flores Medina, saludos. Ok, esta persona, qué buena prima tienes que te enseñó este canal. La neta, si eres un primo y no le has enseñado este canal a uno de tus primos, eres un mal primo. Y también si eres un amigo y no se lo has enseñado a todos tus amigos, eres un mal amigo, esposo, no sé, lo que sea. Si no has recomendado Waffer News y no me ayudas a llegar al millón de suscriptores para cuando acabe el año, es porque eres una mala persona. Yo así lo dejo. Entonces, la neta, Diego, qué cool. Qué buena onda de tu prima. Me la saludas también. Vayan a su Instagram, vayan a su canal de YouTube, vayan a lo que sea, apóyenlos. Y un saludo para tu prima, que no me dijiste cuál es su nombre, pero, bueno, un saludo para ella también. Y ya por último, apenas Riot Forge, que es esta como plataforma para poder crear videojuegos a raíz del motor gráfico de League of Legends y de Riot. Apenas ayer ya empezaron a dar algunos avances de cómo se van a poder ver los juegos que van a poder crear a raíz de esto. Mira, si no entiendes nada de lo que estoy diciendo, básicamente es como si de repente, imagínate FIFA, que es un juego que creo que todos conocen, para que entiendas el ejemplo. Imagínate que FIFA dice: ¿saben qué? Vamos a prestar mi motor gráfico, o sea, van a poder tener esta como que tecnología para crear personajes, para crear estadios y para crear lo que quieran, y ustedes creen juegos y a ver qué sale. O sea, literal es eso, es como les está dando sus herramientas para que los otros desarrolladores de juegos puedan crear juegos nuevos
juegos a raíz de su motor gráfico. Entonces está bastante padre. Creo que van a poder salir juegos muy interesantes, muy cool, porque ya no solamente depende de que Riot cree el juego, sino que más usuarios lo van a poder crear. Como las aplicaciones de iPhone, que, o del App Store o de Android, que las hacen otras personas y algunos pegan, y no tiene que ser necesariamente una compañía multimillonaria. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video. Espero que me lleguen a llegar a 1,000,000 de suscriptores antes de que acabe el año. La neta, me gustaría mucho. Ya no sé si vamos a llegar. Neta, ya honestamente les digo, Waffles, ya no lo sé. Ya no sé si vamos a llegar. Pero bueno, compren el nuevo merch. Está muy padre, es de Navidad. Miren, es un arbolito de Navidad como el que tengo acá y como el que tienen ustedes en sus corazones y en sus casas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, suscríbanse. Adiós. Lávense la carita con jabón. Adiós.